y la empresa Aircross de Sabiñánigo cumple 100 años. Lo celebra con una inversión de 30 millones de euros que empezó en 2016 y termina Sonia Badía el año que viene. Gracias a ella se han ampliado estas instalaciones donde se fabrican tabletas de cloro para piscinas y también sosa cáustica. Aquí trabajan 30 de los 210 empleados con los que cuenta Aircross en Sabiñánigo. El 60% de lo que producen se destina a la exportación y gracias a esta planta van a poder aumentar su capacidad productiva en un 17%. Hoy en la celebración de su centenario, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha destacado que esta empresa, líder en Europa en la fabricación de tabletas de cloro, es todo un referente del sector industrial y de la innovación en nuestra comunidad. Es una planta moderna, es una planta que está en la frontera de la tecnología, es una planta que en los últimos 4 años ha aumentado su capacidad de producción en un 17%, casi en un 20%. Ha contribuido a fijar población y que se constituye en todo un ejemplo del modelo económico que queremos para nuestra comunidad, un modelo económico basado en la innovación, y aquí se innova, un modelo económico basado en la industria, y esto es industria, y un modelo económico que en la mayor medida posible disperse sus efectos por todo el territorio, que no se concentre en Zaragoza.